tardes a todos. Les damos la bienvenida, ya que nos encontramos reunidos en el marco de los 40 años ininterrumpidos de democracia para celebrar un nuevo acto de colación de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Preside este acto el rector profesor doctor Jerónimo Inchil, lo acompañan el director de la Escuela de Desarrollo Productivo y Tecnológico, doctor Ramiro Sarandón. También están presentes el intendente de Varadero, Esteban Sancio, demás autoridades de la universidad, autoridades de la educación, autoridades municipales, docentes, estudiantes, familiares y público en general. Para dar comienzo a este acto, recibimos con un fuerte aplauso a los egresados y las egresadas. Entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Responde
al gran pueblo argentino salud. Y al meternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria viva. Juremos con gloria morir, juremos con gloria morir, juremos con gloria morir. Invitamos a hacer uso de la palabra al intendente de Varadero, Esteban Sancio. Hola. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero ser breve porque en realidad lo más importante esta tarde es que cada uno de los egresados, que cada uno de los estudiantes definitivamente puedan disfrutar este día tan especial, ¿no? Un día en el que seguramente se cumplen metas, se cumplen objetivos. Quiero agradecer a Jerónimo y a todo el equipo de la UNSADA por la invitación, por dejarnos ser parte, porque siempre en cada actividad que se lleva adelante en la universidad, en este caso en un nuevo acto de colación, se ven cómo se fortalecen los cimientos de una universidad que hace algunos años atrás para nuestra ciudad era un sueño y que hoy es una realidad que, como decía recién, cumple metas, cumple objetivos y que seguramente va a formar a los hombres y a las mujeres que seguramente tengan decisión en el futuro de nuestra ciudad. La verdad que es una gran satisfacción poder estar presente, es un honor poder acompañar a quienes hoy van a dar ese paso tan importante y van a cumplir ese objetivo desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la responsabilidad que uno tiene, ver, como recién hablábamos con Jerónimo, cómo año tras año va creciendo el número, hablábamos de 60, alrededor de 60 egresados en San Antonio de Areco, 40 y pico en Varadero, la verdad que eso muestra a las claras que esa apuesta que traspasó distintas gestiones, la veo a Fernanda que está sentada, que hoy es diputada provincial y que en su gestión también hizo mucho para que la universidad se pueda fortalecer y creo que tiene que ver un poco con interpretar lo que la sociedad necesita, ¿no? Que más allá de quien gobierne y de quien tenga la responsabilidad se pueda seguir trabajando en conjunto dentro del ámbito universitario para que se puedan cumplir objetivos y que esos objetivos después vuelvan a la ciudad con hombres, con mujeres formadas que dejen lo mejor para el desarrollo de nuestra ciudad. Así que el agradecimiento para todas las autoridades de la universidad, las felicitaciones para quienes hoy emprenden un nuevo camino y seguramente van a tener muchísimos objetivos por cumplir dentro de nuestra ciudad que a Varadero lo van a beneficiar. Muchísimas gracias y felicitaciones. A continuación, veremos un video institucional.
Estoy muy agradecida con la facultad de poder haber hecho la carrera. Me llevo muchísimos conocimientos y, bueno, y herramientas que aplico diariamente en mi trabajo. Muchísimas gracias, Gonzaga. Contento, muy feliz. Agradecerle a mi familia por todo el acompañamiento de todos estos años y agradecerle principalmente a todos los docentes, al personal administrativo, al personal auxiliar de la universidad, que con su calidad humana acompañan la trayectoria de todos los estudiantes y están pendientes siempre de cualquier problema que tienen. He cumplido una deuda pendiente que tenía con mi mamá de tener un título universitario, así que ella debe estar feliz. Gracias a toda la Universidad de San Antonio. Tuve una experiencia muy linda, me sentí muy acompañada, tanto por los profesores como por la universidad. Así que les quiero decir que no dejen de estudiar, no dejen de formarse y no dejen de venir a la UNSADA. Gracias, UNSADA, soy licenciada. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al egresado Nicolás Roldán. A mí queda un poco más grande el atril, pero bueno. Buenas tardes a todos. En principio, quiero agradecer por el espacio para que pueda brindar unas palabras. Saludar a mis compañeros egresados y egresadas. Saludar, obviamente, al señor rector, al señor intendente, a los familiares que se han acercado y a nuestros amigos y amigas que siempre nos acompañan. Para mí es un honor poder hablar en este espacio, en representación de los graduados, en este momento también tan trascendental, ¿no?, en la vida de uno. Y déjenme ser un poco autorreferencial y agradecer también a todos los que me han acompañado durante estos años, agradecer a los docentes maravillosos con los que me he cruzado. La verdad que he tenido clases particulares con cada uno de ellos. A los compañeros que hice, que me voy a llevar para toda la vida, no solamente de mi ciudad, sino que conocí gente de todos lados. Eso es algo que solamente te da la universidad. También agradecer a mi familia, obviamente, porque sin el apoyo de ellos, quizás no hubiera podido estar acá. Hoy no me pudo acompañar ninguno, pero sé que están muy contentos de mí. No tengo ningún tipo de duda de que la UNSADA, al igual que a mí, y a todos ustedes, les cambió la vida. Le permitió estudiar en la ciudad donde nació o en la región donde creció, estar cerca de los seres queridos, estar cerca de nuestras familias, de nuestros amigos y amigas. Eso es algo clave que tiene una universidad regional. A medida que me ponía a reflexionar sobre estos años en la universidad, no podía evitar sentir una profunda felicidad y admiración por cada uno de nosotros. A lo largo de estos años hemos atravesado desafíos, hemos atravesado obstáculos y hemos demostrado compromiso
y dedicación, no solo para el crecimiento personal, sino hacia el crecimiento de nuestra universidad. Una de las lecciones más valiosas que deja la UNSADA es la importancia del trabajo colectivo. No solo el cogobierno, que es ese espacio en donde se cruzan las miradas de los docentes, de los trabajadores, de las autoridades y obviamente de los estudiantes, nos enseñó lo que es un trabajo colectivo y nos hizo saber el valor de lo que es tener diversidad de perspectivas, sino también que las tres misiones fundamentales de la universidad, que son la extensión, la investigación y la docencia, un legado que nos dejó la reforma universitaria del 18, nos proyectó hacia la sociedad. Y nos puso en el lugar de empezar a dar respuestas a las necesidades de la sociedad. Nos han convertido no solamente en profesionales formados para el éxito individual, sino también como agentes de cambio y de progreso para nuestra sociedad. Durante nuestra trayectoria en esta universidad, una institución joven y en constante crecimiento, fuimos testigos del poder transformador de la educación superior. Como graduados de una universidad recientemente creada, comprendemos la importancia y el verdadero impacto que tiene la expansión del sistema universitario en nuestra sociedad. La creación de nuevas universidades es una afirmación de desarrollo, pero también es un acto de empoderamiento para la sociedad. Representa la oportunidad de descentralizar el conocimiento y brindar un verdadero acceso a la educación superior a aquellos que antes se veían completamente excluidos. Es un acto de justicia social y equidad que rompe con las barreras que hoy limitan el acceso a la educación y el desarrollo. Como graduados de una nueva universidad, llevamos con nosotros la visión de un sistema educativo inclusivo, de calidad y con innovación, que valora la diversidad de perspectivas y también de experiencias. Creemos en una educación que promueva el pensamiento crítico y el desarrollo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que los desafíos y los obstáculos a los cuales nos enfrentamos. La creación de nuevas universidades requiere un compromiso político sólido y una inversión adecuada, tanto en infraestructura, en recursos y en programas académicos. Debemos luchar o abogar por políticas educativas que prioricen la expansión del sistema universitario y la democratización del conocimiento, defendiendo y fortaleciendo más que nunca la educación pública como un derecho fundamental. La educación superior no debe ser un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una oportunidad accesible para todos y todas. Por último, y para ir cerrando, quiero resaltar el significado histórico de este momento. Hoy, con la graduación, llevamos con nosotros el legado de la reforma universitaria. Un movimiento que transformó la concepción de lo que significa el ser universitario. Nos lleva a mirar más allá de nosotros mismos y levantar la mirada hacia las necesidades y demandas de nuestra sociedad. Como graduados, tenemos la responsabilidad de utilizar nuestros conocimientos y habilidades para abordar los desafíos económicos, ambientales y culturales
que enfrentamos como sociedad. En conclusión, hoy celebramos nuestra graduación como un recordatorio de la importancia de la educación superior en la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos y todas. Muchas gracias. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la docente Florencia Longarzo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, señor rector, señor intendente, autoridades de la universidad, funcionarios, funcionarias, graduados, graduadas, algunas caras conocidas del aula, por ahí, y familiares. Voy a leer porque no me animo a improvisar con tantos nervios. Y voy a emitir unas palabras en representación del equipo docente. Hoy nos encontramos aquí para celebrar un logro significativo en sus vidas, la graduación de una institución de educación superior. Seguramente este momento representa años de esfuerzo, sacrificio y dedicación desde lo personal, pero también desde lo familiar. Por eso queremos brindar nuestro afectuoso reconocimiento a toda esa red de asistencia, acompañamiento y contención, padres, madres, abuelos, abuelas, parejas, amigos, amigos, hijas, hijos, que seguro tuvieron algo que ver con este logro. Quienes estamos reunidos hoy aquí, sabemos que la educación pública y gratuita es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Pero es importante remarcarlo porque este es un año especial, un año en el cual nuestro país cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Y es en este contexto que tienen la oportunidad de impactar positivamente en sus comunidades, de abordar los desafíos sociales y ambientales, de mejorar las economías regionales y luchar por la justicia y la igualdad para intentar hacer de sus territorios un lugar mejor. Durante el paso por la UNSADA han podido construir saberes, han analizado problemáticas sociales y han desarrollado habilidades que les permitirán reflexionar, enfrentar, cuestionar o intentar mejorar el escenario que hoy atravesamos. Sin embargo, la graduación no marca el final del aprendizaje. En realidad, es solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas en la que tendrán la responsabilidad de aplicar todo lo que han aprendido y marcar la diferencia en sus comunidades. Por eso, el equipo de docentes de la UNSADA los y las invita a que sigan desarrollando la curiosidad, la capacitación continua, a que mantengan vivo el deseo por el aprendizaje, la apertura a nuevas ideas y perspectivas, valoren el trabajo en equipo y no teman a los nuevos desafíos. También los y las invitamos a que se mantengan conectados con esta institución en instancias de posgrado, extensión e investigación, y contribuyan con su desarrollo, apoyen las generaciones futuras y sean embajadores y embajadoras de la educación pública gratuita y con anclaje territorial. En conclusión, hoy es un día de celebración, de alegría y reconocimiento de sus logros. Confiamos en que cada uno de ustedes hará una diferencia en los ámbitos en que se desempeñen y les deseamos lo mejor en todo lo que emprendan. Para finalizar, abrazamos especialmente a las graduadas, sobre todo a las graduadas que atravesaron sus estudios realizando alguna tarea asociada al cuidado de otros u otras. Sabemos que las brechas de género existen, pero que la educación es una herramienta clave para achicarlas. Por eso les proponemos que no dejen de participar y desarrollar su potencial en áreas que hoy son mayoritariamente masculinas, como son la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la industria y el campo. Muchas gracias por permitirme compartir estas palabras. El equipo de docentes les desea lo mejor. Felicitaciones, graduados y graduadas de la UNSADA. Hará uso de la palabra el rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, doctor Jerónimo Inchil. Buenas tardes. Ya vamos llegando al objetivo del día de hoy. Soy el último que va a hablar.
Quiero empezar agradeciendo fundamentalmente a la Sociedad Suiza de Varadero por este hermoso lugar que nos permite enmarcar la fiesta de hoy en la persona de su presidente, Néstor Bailar. Quiero agradecer muchísimo el acompañamiento de Tito y de Fernanda, que no la habíamos visto. Durante las gestiones de los dos, la universidad se instaló y creció. Y nunca tuvimos que conversar con ellos ninguna cuestión de pertenencia política, ni el objetivo de la educación superior, del crecimiento en la región, ha sido para los dos un objetivo que trascendía cualquier otra pequeña diferencia. Me queda poco por decir después de escuchar a Nico y a Flor. La universidad, como decía Nicolás y como comentábamos con el intendente que estaba sentado al lado, les deja una impronta muy fuerte respecto del compromiso social que significa este logro personal. Como bien decía también Florencia, hoy es un día de felicidad y de encuentro con todos aquellos que nos ayudaron, y no me refiero a la universidad, a transitar este camino. Es oportuno pensar hoy en aquellas personas que más nos apoyaron para lograr esto. Y el agradecimiento a todos ellos debe traducirse, sin lugar a dudas, en el ejercicio responsable y comprometido de sus profesiones. Nuestra Universidad Nacional de San Antonio de Areco, como también decían los dos, es una universidad reformista. Eso significa que es autónoma, cogobernada, pública y gratuita. Entendemos a la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de Estado. La universidad se sostiene con el esfuerzo de todos los argentinos, aún de aquellos que difícilmente puedan conocer sus aulas. Estos principios deben estar presentes en el ejercicio de sus profesiones y saber que tenemos un compromiso con todos los conciudadanos en el ejercicio responsable de nuestras profesiones. La universidad es el espacio para tener ideas y discutirlas, alejada del pensamiento único, promotora del pensamiento diverso, original y propio, caracterizada por estar llena de inquietudes, audacias y esperanzas que custodian el comportamiento ético, transparente, republicano y democrático. Hoy nuestro país enfrenta numerosos problemas, no los vamos a enumerar, pero les aseguro que el esfuerzo individual de cada uno de ustedes, de esforzarse, de estudiar, de prepararse, nos va a acercar a las soluciones que necesitamos. Ese esfuerzo individual nos mejorará colectivamente como sociedad. A todos ustedes les toca hacer una defensa y contar y llevar la universidad a todos los ámbitos donde les toque desarrollarse. Estamos atravesando una campaña política, un nuevo periodo electoral, por suerte, cuando cumplimos los 40 años de democracia, pero vamos a escuchar muchas y diversas posiciones respecto de la educación superior, de la educación pública y de la Universidad Nacional. Así que también los convoco a que cada uno de ustedes, a partir de vuestra experiencia personal, sean defensores de esta universidad que no nos permitiría de ninguna otra forma a muchísima gente acceder a los estudios superiores. Es un compromiso recibirnos en esta Universidad Nacional, en el Sistema Nacional de Universidades Argentinas, nos compromete con la sociedad. Y ahora, cuando hagan el juramento, cada uno de ustedes va a quedar bien claro los compromisos que toman en el ejercicio hacia adelante. Esta es la casa de todos ustedes. Como también decía recién Flor, es un principio. Hoy
las exigencias en esta sociedad del conocimiento hacen que la necesidad de formación sea permanente. Vuelvan, tráigannos su experiencia laboral, cuéntenos en qué tenemos que mejorar y vengan y desarrollemos juntos los nuevos capítulos en la educación continua y en la educación superior. La universidad también depende que todos ustedes se sumen a su construcción. Estamos orgullosos, estamos felices, los felicitamos, las felicitamos y esperemos que disfruten este logro que acaban de conseguir. Felicitaciones. A continuación, el rector tomará juramento a los egresados y las egresadas según la fórmula de juramento que hayan elegido. La Universidad Nacional de San Antonio de Areco les hace entrega por mi intermedio del diploma que, fruto de su esfuerzo y del esfuerzo de toda la comunidad, los y las compromete al servicio de esta. Por ello, esta universidad le pide juramento o compromiso por la fórmula que hayan elegido. Pedimos que se pongan de pie quienes hayan optado por la fórmula juran o se comprometen. Juran o se comprometen a realizar con dignidad y rectitud las tareas profesionales que habilita el título que recibís y que acreditan vuestros estudios universitarios. El cumplimiento de este compromiso se reconocerá en su honor. Pedimos que se pongan de pie quienes hayan optado por la fórmula juran o se comprometen por la patria y su honor. Juran o se comprometen por la patria y su honor a realizar con dignidad y rectitud las tareas profesionales que habilita el título que recibís y que acreditan vuestros estudios universitarios. Ah, perdón, si así no lo hicieren, que la patria se los demande. Pedimos que se pongan de pie quienes hayan optado por la fórmula juran o se comprometen por Dios, la patria y los santos evangelios. Juran o se comprometen por Dios, la patria y los santos evangelios a realizar con dignidad y rectitud las tareas profesionales que habilita el título que recibís y que acreditan vuestros estudios universitarios. Si así no lo hicieren, que Dios y la patria se los demanden. Pedimos que se pongan de pie quienes hayan optado por la fórmula juran o se comprometen por Dios, la patria y su honor. Juran o se comprometen por Dios, la patria y su honor a realizar con dignidad y rectitud las tareas profesionales que habilita el título que recibís y que acreditan vuestros estudios universitarios. Si así no lo hicieran, que Dios y la patria os lo demanden. A continuación, procedemos a la entrega de los diplomas y para ello invitamos a los directores de las escuelas, a la directora académica, al intendente de Varadero Esteban Sanzio a realizar la entrega de los títulos. Ahora sí procedemos a la entrega de los títulos. Alzogaray Micaela Noelia recibe el diploma de licenciada en administración. Augusto Enrique recibe el diploma de licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Adela recibe el diploma de licenciada en gestión educativa. Ricardo Horacio recibe el diploma de licenciado en administración. Chama Carena recibe el diploma de licenciada en gestión educativa. Comba Paula recibe el diploma de licenciada en administración. Juliana Yelén recibe el diploma de licenciada en administración. Del Prado Blanca Noelí recibe el diploma de licenciada en administración. Pascua Bruno recibe el diploma de licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Martín Alejandro recibe el diploma de licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Recibe el diploma de licenciada en administración. Figueredo Ariadna Denis recibe el diploma de licenciada en administración. María Belén recibe los diplomas de técnica universitaria en administración y gestión y de licenciada en higiene y seguridad en el trabajo. Facundo recibe el diploma de licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Galina Luz
recibe el diploma de licenciado en administración. Vanina del Valle recibe el diploma de licenciada en administración. Silvia Rocío Maribel recibe el diploma de licenciada en higiene y seguridad en el trabajo. Janina Melisa recibe el diploma de licenciada en higiene y seguridad en el trabajo. Casta Juan José recibe el diploma de licenciado en administración. Rosana Mabel recibe el diploma de licenciada en administración. Elizabeth recibe el diploma de licenciada en higiene y seguridad en el trabajo. Carla recibe el diploma de técnica universitaria en administración y gestión. Valpebra María del Carmen recibe el diploma de licenciada en gestión educativa. Barra Denise recibe el diploma de licenciada en administración. Pavesi Gino recibe el diploma de técnico universitario en mantenimiento industrial. Peris Leonardo Luis recibe los diplomas de técnico universitario en administración y gestión y de licenciado en administración.
Ingeniero Milagros, recibe el diploma de técnico universitario en mantenimiento industrial. Matías recibe el diploma de licenciado en administración. Agustín recibe el diploma de técnico universitario en gestión ambiental. Recibe el diploma de licenciado en administración. Marcos Ezequiel recibe el diploma de licenciado en administración. Tedesco María Florencia recibe el diploma de licenciada en gestión educativa. Malena recibe el diploma de licenciada en administración. Soledad recibe el diploma de licenciada en administración. Zapata Emiliano recibe el diploma de licenciado en higiene y seguridad en el trabajo. Vanessa Dayana recibe el diploma de licenciada en administración. A continuación, mientras los egresados y las egresadas se toman una foto grupal, escucharemos Gaudeamus Igitur, se traduce al castellano como Alegrémonos Pues, y es el himno universitario por excelencia. Se trata de una canción estudiantil de autor anónimo. Nadie conoce su origen exacto ni el nombre del compositor. Se cree que su música fue escrita en el año 1717.